¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Muy agradecida de todos ustedes. Gracias a la gente que nos ve a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están fuera de nuestro país y que sintonizan este programa a través de nuestras plataformas y redes sociales. Muchísimas gracias por ese honor que nos confieren cada día. Ahí están. Pueden suscribirse y darle a la campanita y así reciben las notificaciones. Muy agradecida de todos ustedes. Bueno. Hace algún tiempo, yo recuerdo cuando Honduras vivía uno de los momentos quizás más críticos en los últimos años en su democracia, entrevistamos aquí a algunas, eh, algunos ciudadanos hondureños, incluyendo gente que vive aquí en República Dominicana, pero que son de Honduras, preocupados por la impunidad con la que actuaba eh, un gobierno que, bueno, finalmente eh, perdió las elecciones, ahora ha vuelto eh, quien había sido sacado del poder. Eh, digamos que siendo la esposa de Celaya, la actual presidenta hondureña, eh, bueno, pues eh, restablece en cierto modo las ideas que tenían eh, esos ciudadanos. Básicamente decían que eh, el, el gobierno hondureño en ese momento era un gobierno que estaba conculcando sus derechos. Entonces yo estoy mirando acá Juan Orlando Hernández, una orden de extradición vigente en Honduras, solicitado en extradición por parte de los Estados Unidos. El entonces presidente hondureño está siendo objeto eh, de un intento de arresto. Bueno, anoche llegaban eh, militares y policías hasta su residencia. He estado siguiendo estas informaciones eh, que dan cuenta de un momento eh, crítico y clave al mismo tiempo para América Latina. Este presidente que se le acusa de abusos en perjuicio de los derechos fundamentales de mucha gente, tiene un hermano que ha sido condenado a cadena perpetua por narcotráfico y dicen que se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República para eh, hacer sus negocios. Ahora Estados Unidos está requiriendo a Hernández que sea eh, juzgado en una corte estadounidense. Esto indica que va a suceder eso. Desde muy temprano esta mañana están todos los cables, las informaciones. Honduras es casi una tendencia en América Latina cuando uno lo busca por lo que esto supone. También mirando un poco el contexto internacional, veía un tuit del ex eh, primer ministro de Haití que se refería eh, eh, y bueno, que pasó a ser canciller y que ahora eh, fue sacado del gobierno actual de, eh, el, el actual ministro y él acusa al actual ministro de estar involucrado en el asesinato del eh, el presidente eh, asesinado haitiano eh, Moïse una cosa increíble lo que está viviendo Haití y me ponía a leer lo, lo ha publicado en su cuenta de Twitter es una guerra realmente mientras tanto eh, quienes llevan la de perder eh, son los ciudadanos de ese país que parecen tener pocas esperanzas o probabilidades de que ese pueblo se organice. Un desastre, un desastre porque no se ha podido juzgar de una forma eh, convincente, hacer un proceso judicial, una investigación de una manera que convenza de que ahí están los responsables. Solo los que fueron arrestados, en su mayoría colombianos, son los que permanecen en prisiones. Por cierto, sometidos a situaciones muy, muy feas, muy duras. Y continuando así un poco con toda la mirada de, de los hechos que quiero citarles al comenzar este programa, he recibido varias, eh, varios escritos de ustedes, algunos de ustedes me han escrito, porque últimamente yo me he referido mucho al tema del Departamento eh, de Alto Costo de la, del Ministerio de Salud Pública. El Departamento de Alto Costo o la Dirección de Alto Costo de Medicamentos de Alto Costo y Ayudas Médicas es un programa que es un programa bueno, o sea, en su esencia. Ese programa que surgió hace ya años en el país, o sea, estaba en la administración de gobierno anterior, eh, es un programa destinado a cubrir los gastos de medicamentos de altísimo costo que la Seguridad Social Dominicana no cubre. Hay medicamentos que pueden costar hasta un millón de pesos. Por ejemplo, en, la, en el COVID-19 hay un medicamento que tiene muy altas probabilidades de mejorar la situación de pacientes que están en estado muy vulnerable o que corren riesgo a sus vidas. Y cada dosis, cada dosis de ese medicamento cuesta 82 mil pesos. De modo que no ha estado exento de escándalos donde quiera que hay mucho dinero. En una oportunidad, eh, yo recuerdo que pude tener acceso a un testimonio de una persona que fue a ese departamento hace ya muchos años, le dijeron que no estaba el medicamento y cuando iba saliendo le dieron un papelito, llámenos, y después le pidieron un dinero. Eso se ha ido desmantelando y de hecho en la operación eh, antipulpo, uno de los capítulos está destinado solo a alto costo, porque el señor Alexis Medina decidió que ese era uno de los renglones donde tenía que participar. Y entonces desplazó a las instituciones, a las entidades farmacéuticas que se dedicaban a vender los medicamentos que habían obtenido representatividad de casas internacionales, incluyendo por ejemplo recuerdo una casa suiza, que es un medicamento de altísimo costo, eh, lo tenía la representación, una casa comercial, y bueno, entonces él se presentó con una carta de yo soy el, el representante ahora. Y esas casas no podían protestar porque estaban hablando de un hermano de un, de un presidente. Eso quedó desmantelado y, y a raíz de todos los inconvenientes que ese departamento ha presentado, el presidente de la República ha dispuesto que ese departamento, las compras de ese departamento vayan directamente a Promese. Promese tiene un sentido de compra que actúa con bastante documentación, hasta ahora no ha sido objeto de ningún escándalo, nunca lo ha sido. Eh, licita, todas las compras de Promese ustedes pueden entrar a la página de compras y contrataciones y lo ven. Ahora bien, lo que está pasando ahora es que hay mucha gente que tiene medicamentos atrasados. Yo participé ayer en la entrevista que le hicimos en el programa del día a la directora del Departamento de Alto Costo y explica que la pandemia, que hay temas como esto, pero a mí me apena tanto recibir tantas cartas de mucha gente y estoy preguntando casi producto por producto. Yo realmente no creo que nuestra función es preguntar públicamente lo que pasa, pero a veces pregunto y le digo, miren, señores, ¿qué, ¿qué pasa con este producto? Hay algo que, hay algo, hay algo, hay, hay, que, hay que hacer algo para esa sinfonía para que suene bien. La semana pasada, por ejemplo, tuve un caso de un niño que eh, no conozco, no conozco, todavía no me ha llamado la primera gente del Seibo, que ahí es que yo más gente, decir de que, ah, bueno, es primo de, Edith. no, nada, no son familia mía ninguno, no los conozco. Pero es gente que me escribe, por ejemplo, en privado y dice, mira, tengo esta situación, no todos los casos en este tipo de situaciones los, los expongo públicamente como tampoco expongo la situación de mujeres víctimas de violencia. Tengo dos casos donde ahí las familias me dicen, mira, la van a matar. ¿La van a matar? Y tú dices, ¿Y ¿qué hago yo con esto? O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué, di ¿Qué hago? Cojo la cara de la mujer y la pongo en la pantalla y digo, mira, esta señora dice que la van a matar. Probablemente eso incremente más su riesgo. No puedo. Y con el caso de un niño que estaba esperando, por ejemplo, el viernes, eh, eh, esperaba el lunes para traerle el caso a usted. No, se moría. De, lunes, de viernes al lunes era una emergencia. Y ese niño le indicaron un medicamento y fueron a alto costo y le dijeron no hay, no, no, no tenemos, llene este formulario, se fue, llenó el formulario y le dicen no hay. Entonces cuando investigo, el proveedor de ese medicamento está en el país y finalmente promeso lo adquiere, alto costo lo lleva, y dice, mira llevamos el medicamento y funciona. Pero no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar y que vaya un periodista detrás a preguntar todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que veo? Lo que noto es que la gente que está en los departamentos, la gente que atiende, la gente que está recibiendo personas, tiene que tener un grado de empatía. Decirle, dígame cuál es la situación del paciente, dónde está. Si es un paciente que vive con una enfermedad, se entiende, puede esperar. Pero si es un paciente como ese niño, que lo que tiene son 10 años de edad, estaba ingresado, su estado era crítico, necesitaba el medicamento, incluso le recomendaron a su familia que se lo, que se lo lleve del país. Y si no le ponían el medicamento, su vida corría riesgo. Y el medicamento estaba en el país y se podía comprar. Entonces. La burocracia a veces nos come, es como tú digas, eh, bueno, como esto es un proceso, eso yo lo puedo entender, sobre todo si estamos bregando con cemento, pues tú dices, bueno, eh, hay un hoyo en la autovía y yo lo dejo ahí, eso es cemento, y yo pongo una alerta que aquí hay un hoyo, una carretera que no funciona, pero, pero es una carretera, o que tú digas, bueno, yo tengo un problema con un servicio tal de telefonía, o tengo un problema en una edificación que tiene una ventana menos. Pero cuando se trata de la vida, eso no se repone. Tú una ventana la repones, y bueno, ya se repuso la ventana, no hay problema, podemos esperar. Pero hay un sentido de emergencia en materia de salud, que todo el mundo que trabaja con salud lo sabe. No es un proceso diferente, es materia de salud. Y finalmente se, 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 se resolvió. Y yo cuento estas cosas porque yo lo estoy haciendo. Por el rol público que hago de, de, de ser periodista, de estar en, el, en un programa, no lo estoy haciendo como que es un favor que le estoy haciendo a una vecina. O sea, siempre que hago algo de esto, es algo que tenga que sopa soportar una auditoría pública de contarle a ustedes: miren, señores, estas cosas pasa. pasan. Y pasan, y hoy he recibido dos cartas. O sea, dos cartas esta mañana de gente que me dice: mira, yo tengo tal medicamento, para padezco la enfermedad. Y tú te preguntas: ¿qué hago con ello? Entonces yo sí quiero seguir apelando, yo sé que hay muchos problemas, pero quiero seguir apelando a todo el que tenga algún compromiso, desde la dirección más alta hasta las personas que atienden a la gente. Y uno de los principales problemas que tenemos en el país en materia de salud es que los servidores de salud a veces entienden que no tienen que escuchar a la gente. Es que tratan a la gente como que no son gente. La mejor manera de usted servirle a los demás, dependiendo de donde usted se encuentra, es pensando que quien está frente a usted es su mamá, es su papá, es su tío, es su hijo. Si, si yo estoy atendiendo a alguien que es un anciano, que está adelante, que necesita algo, yo pienso en mi papá que murió con 93 años y eso hace que mi mirada sobre esa persona mayor cambie. Si yo miro a un viejo en la calle, no importa la condición en que vive ese anciano, si yo pienso en mi padre, cuando yo veo a ese anciano, mi mirada sobre él cambia. Eso es así, hagan la prueba, eso funciona. Si ves a un niño y tú tienes hijos y piensas en los tuyos, eso funciona, te vuelve más gente, te vuelve más humano. Si tú eres enfermera y vas a poner una inyección a un paciente y piensas en tu hijo, eso funciona. Si 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 te están pidiendo un medicamento para un niño y piensas en el niño tuyo, eso funciona. Eso funciona siempre. Y yo no estoy hablando de experiencia que yo no haya vivido. Yo vivía con un papá que era un hombre enfermo y y yo recuerdo un día que yo fui a una clínica y mi papá estaba ingresado y le pusieron un suero. A todo dar, y él no podía tener un suero a todo dar, porque un viejo de 90 años no le puedes poner un suero a todo dar, porque no tiene la próstata, la capacidad de eliminar el líquido al mismo tiempo. Lo que viene es un accidente. Y le dice señora, mire, eh, no se le puede poner el suero. Ah, no, ese es un paciente de nosotros, nosotros no sabemos, ni levantó la cara. Pero mire, eh, hay que ponerle una sonda. Ah, yo no sé de eso, aquí no hay quien ponga sonda. Le apagué el suero, llamé al dueño de la clínica, claro, era mi papá, y entonces ahí apareció toda la atención entonces la señora me miró y dijo ay usted qué bien pero es que no importa no tengo que ser yo yo no tengo que decirle quién soy esas experiencias la vive la gente todos los días entonces, no es algo que esté ajeno y, 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 y le habla a alguien que no trata de saltarse la fila. Si llego a un banco, quiero hacer la fila como lo hace todo el mundo. Porque eso es la normalidad. La normalidad tiene que ser que todos los ciudadanos, independientemente de donde nos encontremos, encontremos los servicios sin necesidad de hablar en la televisión, de hacer ir a los programas, de buscar un padrino, de llamar aquí, de mandar una carta. Yo lamento tanto cuando veo cartas de gente que en este momento necesita medicamentos, que lo que requiere es que se sienten con ellas y que le digan: mira, la situación tuya es la siguiente. Nosotros tenemos un pedido. Ese pedido lo hicimos tal día. Viene tal día y esto. ¿Cómo se llama eso? Se llama certeza, certidumbre. No hay una cosa peor que tener un enfermo y estar en la incertidumbre. Es, es peor que la incertidumbre de no tener que comer. Porque tú no tienes que comer. Bueno, tú aguantas hasta donde dé. Bebes agua, haces un agua de azúcar, lo que sea. Pero en medicina, no tener certeza de que eso va a llegar. Entonces es cuestión, me parece que eso es algo que se debe mejorar. Lo, lo subieron de manera muy humilde como alguien que ha sido hija, que tiene hijos, que, ten, que tengo familia y que no me gustaría tener esa incertidumbre, como me escribí a alguien esta mañana, Edith, mira esta receta, mi amiga se va a morir. Y es un medicamento de alto costo. Y me dijo, tú puedes averiguar cuándo llega ese medicamento, porque tengo que yo preguntar eso. De verdad, yo no tengo ningún problema en que cualquier periodista y en este caso que me toque hacer ese rol, yo lo pregunto y me contestarán siempre probablemente y me van a tratar bien y me van a decir oh sí mire febles esto es lo que está pasando, pero el, el sistema tiene que funcionar y ustedes dirán ah es una necesidad de di porque pero yo lo estoy mirando porque yo creo que esas son de las cosas básicas de la gente si si un estado no sirve para eso si nosotros no somos capaces de alzar la voz por eso yo les pregunto a ustedes para qué más sirve esto. ¿Para hablar de qué? O sea, no podemos hablar de esas cosas, de qué vamos a hablar. De dos, de una pareja que tiene amores y que todos los días salen todos los periódicos a ver en qué, qué hicieron cada uno de ellos. En eso está mucha, estamos muchas veces en la prensa atendiendo a ver quién se casó con quién, cómo se divorció, que los amores de Jennifer López, los amores de Plan. Y todos los días vamos de amores en amores que además son ajenos, que ni siquiera son nuestros. Porque si fuera nuestro, bueno, tiene, tiene como un sentido, pero señores. Entonces dedicamos nuestra energía y nuestra fuerza a pendejadas que no tienen que no les salva la vida a nadie. Vamos a mirar este tipo de cosas. Ese, ese tema tiene es esencial y yo les prometo yo tengo esa intención hasta que yo no vea que deje de recibir cartas vamos a hablar de eso siempre y no tengo nada contra nadie. Todo el mundo actúa y todo el mundo tiene una justificación me parece muy bien. Yo no estoy diciendo ni acuso ni creo que exista nada. Lo que yo sé es que mientras exista gente que no tenga esa palabra clave, certeza, tenemos un problema. El Estado tiene que trabajar para que los enfermos con medicamentos de alto costo tengan eso, certeza. Probablemente se trate de poner a una gente que sepa, que hable y que se siente con cada paciente que tenga una duda, con un teléfono disponible y le diga, mire señora, esto es lo que pasa. Y que el correo le diga, todavía no ha llegado. ¿Y qué hace? Pues mire cualquiera sale corriendo si fuera el hijo suyo si fuera el papá suyo si fuera la esposa suya entonces si tratamos a la gente así vamos a entendernos mejor he escuchado esto pero la verdad es que tengo como eso ahí como que tenía que decirlo porque es una cosa cada vez que recibo un caso nuevo yo tengo varios casos se lo puedo mostrar todos y probablemente yo entrego esos casos y todos serán solucionados pero esa no es la vía la vía es que eso funcione necesitan Dos, tres, cuatro secretarias, personas, trabajadoras sociales, puede ser, no necesariamente tienen que ser médicos, alguien que sea trabajador social, que conozca el expediente y que le pueda decir, vamos a documentar estos casos, qué pasa con estos casos y a cada quien darle una respuesta más allá de no tenemos. Voy a ir a la pausa. Y cuando regrese de la pausa voy a estar eh, conversando con Olivo Rodríguez Huerta. Él fue embajador eh, de República Dominicana y España. Eh, experto en derecho civil y, y todas las áreas que tienen que ver con las gestiones y las acciones de gobierno de la administración pública. En estos días hay varios casos de la administración pública que están puestas sobre la mesa. Usted denominado fideicomiso, comenzando por la palabra fideicomiso que casi nadie entiende ni sabe lo que significa. Hoy vamos a hablar de fideicomiso. ¿Por qué? para qué sirven, cuál es la oportunidad. No solo el de Punta Catalina, también está propuesto el de Pedernales. O hay uno el otro día que lo vi asociado a una crianza de tilapias. No importa para lo que sea. Queremos que ese tema hoy nos quede claro con Olivo Rodríguez Huerta. Así que hacemos la pausa y cuando regrese estoy con él y si ustedes tienen preguntas también pueden hacerlas.